No hay voluntad política y parecería, Ronnie, y te lo quiero consultar, yo parece que estoy molestando mucho con esto a algunos invitados. Saludos para Omar Noboa, pero creo que es importante, creo que es importante, a pesar de que alguien pueda interpretarlo de mala manera, la salud del presidente. Yo estoy medio molestando ahí porque siento que es un presidente que no está muy bien de salud. Se ha sometido a una operación, insisto que tiene todo el derecho de cuidarse, pero concuerdo en el tema de que hace que el país esté en una suerte de acefalía, no, ¿cómo es? No delega el poder, bueno, también cómo quedaríamos con Borrero al frente, o sea, no hay salida por todo lado. ¿Cuál es la percepción de ustedes en torno a este asunto, al tener un presidente que tal vez no está muy bien como para afrontar el país? Has tocado un tema sensible, Claro, ¿ah? El tema de la confianza. No confía en el vicepresidente Borrero. Nos llegó la comunicación que se ausentaba del país desde el 13 de septiembre, el 23 de septiembre, ¿no? Y no lo delega, no lo deja encargado a Borrero. No, el vicepresidente cumple sus funciones que le asigna el presidente de la República, Así es. ¿no? Y asume la ausencia de este. Pero si solamente se ausenta y no le deja definidas sus funciones, pues está ahí, en la nada, como flotando en el mar. En todo caso, no hay confianza. Temen entre ellos mismos, existen cucos, que es lo que yo puedo interpretar desde afuera. El Existen cucos. serrucho, ¿no? Así es, existen estos ¿Qué cucos digo eso? de que vayan a darle un espacio a este señor Borrero, que desconozco y también creo que coincido contigo en que no creo que tenga la capacidad para mejorar o para solucionar algún problema, pero entre ellos mismos les da miedo. No tienen esa confianza. No existe la delegación. Tema de salud. Creo que han tratado de ser lo mayormente sinceros. Han tratado de exponer la situación de salud. Esperemos que no nos estén mintiendo. Para nadie, por más adversarios políticos que seamos, eso es político, no es nada personal. Pero evidentemente, si tiene algún tipo de problema con su salud, el pueblo ecuatoriano, no la Asamblea, el pueblo ecuatoriano debería ser el primero en conocerlo, ¿no? Siendo sincero. Pero si está haciendo sus tratamientos y este, ok, hágalo. Pero que eso no limite su capacidad de gestión, su capacidad de administración, que eso es algo totalmente distinto, ¿no? Entonces, yo creo que mucho de la excusa con el tema de salud, el tema médico, si no puede, póngalo al vicepresidente a dirigir. Y si luego de eso se dan cuenta que no pueden, pues den un paso al costado, llamen a elecciones anticipadas, que es lo que le estamos así, siempre les estamos diciendo, que por el bien del país tomen las decisiones correctas y adecuadas. Mira, yo creo, y el ciudadano se ha dado cuenta, la reflexión es la siguiente. Pelearon tanto, más de 11 años de candidaturas para llegar al poder, llegaron al poder y no supieron qué hacer. Claro. Es la realidad. Eso Dijeron que iban a solamente fueron solucionar los oposición por problemas. oposición, pues, Rod. Así es. Nada más. Llegaron al poder y habían dicho que en 100 minutos resolvían los problemas del país. Eso fue el compromiso, en 100 minutos. ¿Y qué tenemos luego de más de 14 meses? Desempleo, falta de acceso a la salud, no hay insumos, no hay paracetamol, tanto molestaban que solamente el Así paracetamol, ya era. ni siquiera hay paracetamol. Así es. No hay acceso a la Qué vaina. educación, altos índices delincuenciales, las mafias se han tomado al país, el sicariato se ha tomado al país y nuestros jóvenes no tienen esperanza. La mayor tasa de migración durante los últimos años se ha producido dentro del gobierno de Lasso, ¿no? Y con casos que realmente conmueven al pueblo ecuatoriano, como ver un niño en la frontera abandonado, un niño ecuatoriano abandonado, porque sus padres ni los jóvenes tienen esperanzas en este momento de tener algún tipo de solución o de tener algún tipo de bienestar o porvenir para su familia. Y eso nos está destruyendo y ellos deberían reflexionar sobre aquello. Al final del día, el pueblo ecuatoriano tomó esa decisión y tenemos que asumirlo. Pero todos somos el país y el fracaso del gobierno no es el fracaso de Lasso. El fracaso del gobierno es el fracaso del Ecuador y eso es lo que nos preocupa a todos, porque desde la Asamblea Nacional, izquierda, derecha y centro, estamos preocupados por el desarrollo nacional, no porque el presidente quede bien o quede mal. Tenemos que defender los derechos de nuestros conciudadanos. Así es, además que como siempre lo decimos, Lasso no va a ser eterno y los problemas van a continuar. Ronnie Aliaga, muchísimas gracias por tu tiempo, esperamos tenerte en otra ocasión, tus palabras para despedirnos.
Muchísimas gracias a ti, estimado Nelson. Muy poco el tiempo, media hora para una conversación con temas tan Claro, importantes, sí. tan pesados que se están viviendo en el país. Pero yo agradecerte el espacio, agradecer a todos los hermanos ecuatorianos. Lamentablemente estamos luchando contra poderes fácticos, contra un gobierno que tiene un blindaje comunicacional que los tiene ciego, sordo y mudo al pueblo ecuatoriano. Y no se lo merece el Ecuador. Así que vamos a seguir luchando, cada uno desde su trinchera, nosotros desde la Asamblea Nacional, luchando por los días mejores, por la defensa de los derechos de todas y de todos. Un fuerte abrazo y a no perder la esperanza. Nos Nos vemos, vemos la Ronnie. próxima. Cualquier rato, otra vez aquí nos encontramos. Chau, chau. Ahí estuvo Ronnie Aliaga, asambleísta, hablándonos un poco sobre. Sí, realmente el tiempo es corto, sinceramente, pero bueno, forma parte de. Y a veces también es chévere porque tenemos el chance de volver a conversar. Y eso yo creo que es importante tomarle el pulso a la información y conocer todos los relatos.